La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, por un lado, ayer Sergio Massa anunció la suba en la asignación familiar de los hogares que cobran con ingresos de inferiores a 130 mil pesos. Esos hogares, en lugar de tener asignaciones familiares por cada hijo de 10 mil pesos, pasan a tener de 20 mil. Así lo explicaba junto a Sergio Massa, Fernanda Raberta, la titular del ANSES. Vamos a instrumentar una política de refuerzo en los ingresos de los trabajadores con hijos de menores salarios. Es imposible imaginar una familia de trabajadores con hijos y con hijas que no llegue a fin de mes. Entonces tomamos la decisión de acompañar un monto de 20 mil pesos por hijo y por hija. De tal manera que, por un lado, vamos a llegar a las casas de 1.100.000 trabajadores y trabajadoras de la Argentina. 1 millón de hogares, casi 2 millones de chicos. La idea es que una familia tipo tenga un ingreso a partir de este refuerzo que sea equivalente a la canasta o que esté por arriba de la canasta básica de alimentos y servicios, para que no haya hogares con gente empleada, trabajadores, trabajadoras, que están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí, que tengan margen. Digo, la canasta básica, la última, la de julio, porque todavía falta la de agosto, estaba en 111 mil pesos. Digo, con la inflación que tenemos, obviamente va a subir en agosto. Y ese refuerzo dura 3 meses solamente. ¿Eh? 3 meses después lo sacan. Sí, septiembre, octubre y noviembre. A ver qué decía Sergio Massa, el ministro de Economía. Es importante reforzar el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque en definitiva no pueden ser ellos los que paguen en el supermercado lo que perdieron producto de problemas que son globales, pero también de malas decisiones económicas de nuestra parte. Bien, eso decía Massa, pero ayer esto tenía que ver también con el reclamo de un sector del kirchnerismo, ¿no? Que planteaban que hacía falta atender la necesidad de los sectores de menores ingresos. El que se pegó el portazo ayer finalmente fue Juan Grabois, dijo: esperamos 25 días, esta medida está muy bien, pero no es insuficiente, así que se va en la fuerza de Juan Grabois del Frente de Todos. Hay que ver cómo impacta esto sobre el bloque en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, Juan Grabois tiene 3 diputados. Hay 3 diputados que forman parte de su fuerza dentro del bloque del Frente de Todos, un bloque que tiene 117, 118 con la presidencia, diputados. Al irse esos 3 del bloque, lo que te pasa es que quedás en igualdad total con Juntos por el Cambio, que tiene 115 diputados. Claro, justito, muy justito. Claro. Digo, porque en realidad el Frente de Todos queda con 114, porque hay un diputado, que es Cecilia Moró, que es presidenta de la Cámara, con lo cual no participa. Pero entonces, a ver, lo más probable es que se arme un interbloque del Frente de Todos, que hasta ahora venía siendo solo un bloque. Bien, mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner, hablando del Congreso, ayer reunida con diputados del bloque oficialista de diputados y senadores en el Salón Azul del Congreso, recibió el apoyo, o sea, se armó esa reunión para esto, y habló Cristina Fernández de Kirchner acerca de que el episodio de las vallas y de lo que pasa abajo de su casa obliga a repensar el hecho de que la policía dependa de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos también que repensar un poco el tema de esta bendita ciudad de Buenos Aires, que es la capital de todos los argentinos, y que de repente una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto, y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos. Creo que deberíamos replantearnos, ¿no?, también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal. De un lado dijo, bueno, replanteemos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Después dijo que los que armaron el operativo frente a su casa eran los mismos que armaron el decreto de la represión con Fernando de la Rúa en el 2001, que terminó con una masacre en Plaza de Mayo. Lo que vimos el sábado y posteriormente todo el fin de semana, esa disputa de creer que la autoridad es apretada, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad, fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio. Casualmente, un grupo que tenía el nombre de una comida, del sushi, ¿se acuerdan? Yo por lo menos me acuerdo, porque que lo integraban los hijos
del presidente, una ministra que también ahora es la presidenta del PRO. Bueno, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De la Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como alguien pusilánime. Bueno, Patricia Bullrich en ese momento, porque ella hace referencia a Patricia Bullrich, que dice que es la titular del PRO ahora, no tenía nada que ver, se había ido el gobierno de la Rúa. Ella está hablando de los hijos de la Rúa con Darío Lo Pérfido, Lombardi, que eran parte del grupo Sushi. Después empieza en este mismo discurso Cristina Kirchner a hablar loas de Máximo, ¿no? Cómo uno mira, digamos, la participación de los hijos propios con una mirada totalmente distinta a la mirada que tiene sobre la participación de los otros, sí, de los hijos de otros. Es verdad que el gobierno de Fernando de la Rúa terminó en un verdadero desastre, ¿no? Pero en esa embestida contra Patricia Bullrich continuó Cristina Kirchner, fíjense. La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice 12 años de gobierno, 12 años de condena. Lo escribió y lo firmó, la verdad. No sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio a esa hora. No sé, qué sé yo, pero... Pero... Si lo pensás, por lo menos no lo escribas, ¿no? Pero que decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención. Bueno, Cristina Kirchner decía que la condena era porque las AFJP por cuestiones positivas de su gobierno y Patricia Bullrich decía 12 años por las cuestiones negativas del gobierno. Horrible el chiste festejado, sí, de que, y la insinuación de que Patricia Bullrich es alcohólica. Primero, si es alcohólica es un problema de que es una enfermedad. Segundo, es una estigmatización total porque una vez la encontraron en un control de alcoholemia con un poco excedida en alcohol. La verdad, me parece espantoso. Y además, si fuese efectivamente un problema de alcohol, no es la manera de tratarlo, no es un chiste, no es gracioso. Y después Cristina Kirchner dice, nosotros somos paz y amor. No, es horrible hablar de esa manera, me parece a mí. Mientras tanto, Patricia Bullrich le contestó que ella no estaba en el gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001. Primero, bad information, como diría ella, porque yo hacía un mes y medio que no estaba en el gobierno. Yo lo miré llorando desde el balcón de mi casa, llorando, ¿eh? El 20 y el 21 de diciembre. Llorando, porque yo sabía todo lo que había pasado. Bien, mientras tanto, igual tuvo ayer un frente doble Patricia Bullrich, pues se fue a almorzar con Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, se sacaron los ojos en el almuerzo, hablando las diferencias que tienen entre ellos acerca del operativo de Horacio Rodríguez Larreta por la decisión que tuvo después de negociar con funcionarios del gobierno nacional el sábado de sacar las vallas. Patricia Bullrich criticó eso y después al salir del almuerzo, dijo, bueno, ¿en qué se pusieron de acuerdo? Y ella dijo, bueno, nos pusimos de acuerdo en que si hay una decisión que la ciudad consulta, es decir, se habló de esto, después no puede dar marcha atrás. Y si quiere tomar decisiones y dar marcha atrás, que las tome sin consultar. O sea, demostrando que la reunión había sido muy tensa. Sí, ¿no? Eso tiene que ver con que el famoso día de la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich no solo quería hablar, sino que en un momento, cuando había decidido que iba a ir para la sede de gobierno, para Uspallata, se entera que estaban reunidos Jorge Macri, con Guado de Pedro, y estaban negociando. Y entonces dijo, bueno, ¿qué van a estar negociando, sí, si nosotros dijimos que había que poner vallas, habíamos hablado? Y se enojó y se volvió. Porque en la negociación de si hablaba o no hablaba estaba en el camino hacia Uspallata. Claro. Bien, mientras tanto, Mauricio Macri le preguntaron, che, ¿qué tal el almuerzo? ¿Qué pasó entre Patricia y Horacio Rodríguez Larreta? Mauricio, ¿fue penal el de Zambrano? Para mí fue penal. Esto es lo único que habló. ¿Qué penal? Para mí fue penal, es la última jugada de Zambrano frente a Atlético Tucumán, de la cual se quejó Atlético Tucumán, en ese supuesto codazo de Zambrano a Maestro Puch, el marcador central de Boca, y que no fue revisada por el VAR. Claro, fue revisada, pero no fue llamado Espinosa. Es de lo único que contestó, ¿no? Sí. Y además, en definitiva, fue en contra de Boca lo que dijo. Ah, ok. Además, sí. Recordemos su diferencia con Riquelme, ¿no? Ah, bueno, acá está, fíjense lo de Patricia Bullrich. A partir de ahora hemos decidido dar por cerrado este hecho y hemos decidido también que cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma previas consultas a todos nosotros respecto al apoyo que necesita, debe de mantener la posición tomada. En caso contrario, lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad, no preguntar
y de esa manera podrá tener la decisión de hacerse cargo de las decisiones que toma y entonces, en consecuencia, las decisiones serán su decisión y no la decisión de todos. Bien, esto muestra la tensión que hay, que no hubo ningún tipo de acuerdo. Básicamente, además, porque las vallas representan una cuestión mucho más profunda de debate dentro del PRO, que es posiciones moderadas o posiciones más extremas. Patricia Bullrich y Mauricio Macri representan posiciones mucho más extremas en el uso de la fuerza, en el posicionamiento frente al kirchnerismo, etcétera. Larreta representa dentro del PRO un espacio de búsqueda más de diálogos. Eso es básicamente lo que está en juego. Aunque desde el frente de todo, sobre todo Cristina Kirchner, se la pasa diciendo son lo mismo, no hay ninguna diferencia entre ellos. Bueno, mientras tanto, ayer Cristina Kirchner fue y vino, hubo gente abajo de su casa, pero no cortaron la calle, o sea que ayer hubo un día de relativa tranquilidad, y yo te digo, los vecinos están en un proceso de transformación. Después de la vecina que atendió a una militante que se había descompuesto, la llevó a su propio edificio, a su casa. Fíjate, ¿sí? Este otro vecino. Estoy casado, tengo 4 hijos, es complicado entrar a andar para el colegio y a las 3 de la mañana estás dando vueltas porque escuchás qué quilombo se va a armar. Cambien las canciones también un poco, ¿no? Claro. O sea, sí. Te juro que en casa estamos, ¿no? El más chico, pasame la sal, ya está todo el cantito. Se despegaron las canciones. Bueno, está pegando entonces. Le vamos a votar a Cristina el más chico. Ah, son originales, pero bueno, ya, viste. Bueno, claro, se vuelve monótono. Pidiendo un cambio de repertorio. Mientras tanto, Cristian Ritondo apuntó a que por qué había una ambulancia del SAME, apostado del SAME de la provincia de Buenos Aires, señalando que no debió haber habido ese tipo de uso de una ambulancia de la provincia de Buenos Aires apostada en la puerta de la casa de Cristina Fernández Kirchner acá en La Recoleta, en la ciudad. Y una ambulancia del SAME de la provincia de Buenos Aires. ¿Es necesario que transporten gente con una ambulancia de SAME de la provincia de Buenos Aires? Digo, hay cosas también que la verdad que uno lo ve y le da indignación. Digo, lo que cuesta tener ambulancia en la provincia de Buenos Aires, que una ambulancia en la provincia de Buenos Aires esté parado en la puerta de la casa de Cristina, que haya traído gente del conurbano para marchar. Digo, me parece que también tiene que tener decoro, digamos, alguno de los dirigentes, sea de quien sea. Bien, no creo que haya traído gente, quizás, digo, sí, hay que preguntarse por qué, porque era si ese operativo tiene sentido que lo haga el SAME, pero haber estado preventivamente, como hay en muchas reuniones mucha gente, la presencia de una ambulancia, pero tenés la posibilidad del SAME de la Ciudad de Buenos Aires si hubiese una emergencia. Mientras tanto, Lilita Garrido también, porque se va sumando gente. Lilita Garrido que apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en la decisión de quitar las vallas, pero se pelea a veces con Patricia Bullrich, a veces con Cristina Fernández Kirchner, que es este el caso. La primera cosa que tenemos que decir es que Cristina Kirchner no es una mujer preparada ni culta. Es una mujer vulgar, con vestido de rica, que tiene una realidad paralela y que odia lo que ama. Ahora, fueron a armar eso. Ahora, ¿la ciudad qué puede hacer? La ciudad le dice, por favor, no pasen, hagan una manifestación. Si ella quiere el apoyo, tiene la avenida Santa Fe, que es muy grande. Si ella quiere un apoyo, tiene la avenida de un 9 de julio, se instala en un departamento, y la verdad que esas 5.000 personas pasan a ser una cosa chiquita. Bien, Lilita Carrió, no entiendo que odia lo que odia ama. Odia lo que ama, te deja pensando, ¿eh? Odia lo que odia ama. Lo que o sea, ama. Supuestamente o ama Cristina lo que, ama... Nadie ama lo que no conoce. Ahí ama está. El movimiento popular, ama todo eso, pero como ella... para Lilita Carrió, Cristina Kirchner es una especie de cheta encubierta. Sí. Dice, en realidad lo odia. Odia el movimiento popular y ama en realidad esa cheta y está en Recoleta. Odia. Okay. Bien, 7:14 de la mañana, 13 grados 6 de temperatura.